Bien, alabado sea Dios. Gracias le damos al Señor en esta mañana y bendecimos y adoramos y exaltamos su santo nombre. Seguimos con la epístola de primera de Juan. Seguramente entre hoy y la próxima semana o dos semanas más como mucho podremos acabar la epístola. Pero la epístola de Juan es hermosa y bella y profunda tanto al principio como al final, así que hay que dar atención a la epístola en todo momento. Y hoy nos toca un texto que parece muy difícil en principio entender, pero con la ayuda de Dios vamos a entenderlo. Juan nos está hablando aquí, en seis versículos que hemos leído, de algo muy importante. Nos habla del testimonio, Aparece la palabra testimonio en estos seis versículos, nueve veces. Así que el tema principal, el pensamiento principal de Juan en este texto es el testimonio. Pero nos preguntamos, ¿qué testimonio? ¿Qué es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio? ¿Quién es el que da el testimonio? ¿Y quién recibe el testimonio? Estas tres preguntas tenemos que responderlas con el texto que tenemos delante y que Juan dejó escrito por la inspiración del Espíritu Santo. Así que vemos que dice la palabra del versículo 6, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesús el Mesías. Sabemos que todo lo que Juan diga en este texto tiene que estar relacionado con el testimonio, porque es el tema principal. Así que el agua y la sangre se tiene que referir de alguna manera, tiene que estar relacionado con el dar testimonio. Pero ¿qué significa agua y sangre para Juan, al decir que da testimonio? Bien, esto es lo que queremos resolver. En primer lugar, quiero resolver la primera pregunta. ¿Quién es el que da testimonio y de quién da testimonio? Esto lo vemos en el versículo 9. El versículo 9 al final dice, porque este es el testimonio de Dios, dos puntos, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. O sea, que el que da testimonio es Dios. Y sobre quién da testimonio, como dice aquí en este versículo, lo da acerca de su Hijo. O sea que ya tenemos dos respuestas. ¿Quién es el que da testimonio? Dios el Padre. ¿Sobre quién da testimonio? Sobre Dios el Hijo. Este es el testimonio. El que lo da y el que lo recibe. Pero ahora nos preguntamos, ¿y cuál es el testimonio que da Dios acerca de su Hijo? Y ahora entramos en las dos palabras estas, agua y sangre. Sabemos no entendemos perfectamente qué quiso decir Juan con estas dos palabras, y como no está muy claro, hay diferentes opiniones, hay diferentes opciones que coger, pero claro, siempre hay una que es mejor que la otra. Por lo tanto, vamos a especificar cuatro de estas opciones o posibilidades que podemos pensar que Juan se está refiriendo cuando habla del agua y de la sangre como parte del testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Y en primer lugar están aquellos que creen que se está refiriendo al agua y la sangre que brotaron del costado de Jesús cuando éste fue atravesado por una lanza en la cruz del Calvario. Esta es una forma de entender que tienen algunos comentaristas acerca de lo que es el agua y la sangre y a qué se está refiriendo. Y estos comentaristas dicen que se está refiriendo precisamente a aquella agua y sangre que salió del costado de Jesús cuando fue atravesado por la lanza, estando ya muerto. Pero esto tiene un inconveniente. Y es que cualquier persona a la que tú atravieses por una lanza en el costado, va a salir sangre. Por lo tanto, no prueba nada acerca de Jesús. No prueba que Jesús sea el Hijo de Dios, porque esa sangre que vertió por su costado puede vertir cualquier ser humano que se ha atravesado por una lanza. Por lo tanto, no prueba de manera rotunda que Jesús sea Dios por ese testimonio de la sangre que salió de su costado. Así que podemos dejarla aparte, esta opción. Otra opción sería, que dicen algunos comentaristas, que el agua y la sangre se refiere al nacimiento de Jesús. Cuando él nació, el agua y la sangre estaban presentes. Pero también sabemos que cuando nacemos, cualquier ser humano, el agua y la sangre está presente en el nacimiento. Por lo tanto, tampoco es un testimonio
acerca del Hijo, porque eso es un testimonio en general para todo ser humano. Todo ser humano nace y en el nacimiento pues está mezclada la sangre y el agua. Así que tampoco es un testimonio, dijéramos, de la Deidad de Cristo. Otros dicen que se está refiriendo el agua al bautismo, es decir, a uno de los sacramentos, a una de las ordenanzas. Dice, el agua se refiere al bautismo del creyente y la sangre se está refiriendo a la cena del Señor, es decir, a las dos ordenanzas o sacramentos. Pero también hay un problema. ¿Cuál sería? Que el agua podría ser, pero hay un problema que dice aquí Juan. Fijaros en el versículo 6 al principio. Este es el que vino mediante agua y sangre. Vino está en pasado. Está hablando de algo del pasado, que ya ocurrió. Jesús ya vino a través de la sangre y del agua. Y sabemos que la Santa Cena es algo que hacemos continuamente en las iglesias. Uno cada mes, otro cada dos semanas, en fin. Es algo que aún se sigue haciendo. Por lo tanto, no corresponde a lo que Juan está diciendo, que ya vino, ya pasó, ya ocurrió el testimonio del agua y la sangre. Por lo tanto, referirse a la cena del Señor, cuando habla de la sangre, es un poco atrevido, por cuanto que la Santa Cena se sigue administrando cada X tiempo en las iglesias del Señor y el bautismo también. Así que no coincide el ya vino con lo que el bautismo y la sangre representa, que se hace continuamente. Y nos queda una cuarta opción que, según la mayoría, es la buena. Y es la que vamos a hacer hincapié en esta mañana. El agua y la sangre se está refiriendo al agua, al bautismo de Jesús. Dios dio testimonio en el bautismo de Jesús. Todos sabemos, hemos leído y hemos aprendido que cuando Jesús se bautizó en el Jordán, allí se apareció el Espíritu Santo de forma corporal, en forma de paloma sobre él, y permaneció sobre Jesús. Y no solo eso, que además el cielo fue abierto y Dios el Padre dijo: he aquí mi Hijo en el cual hallo mi complacencia. Así que tenemos ahí dos testimonios, el Espíritu Santo y el Padre, dando testimonio del Hijo que se estaba bautizando en ese momento. El Espíritu Santo estaba en forma de paloma sobre él, y Dios el Padre, al abrirse los cielos, dio testimonio de que el que se bautizaba era su Hijo, en el cual él hallaba toda complacencia. Así que vamos a ir por este camino, vamos a ir por esta manera de interpretar la sangre y el agua. Además, tiene una razón muy poderosa, y es que, como sabemos, Juan, uno de los propósitos por el cual escribió esta carta, era para refutar la herejía de los gnósticos. ¿Os acordáis que hablamos de los gnósticos y sus herejías? Pues bien, estas palabras, cuando se refieren al bautismo y a la muerte de Jesús, están refutando la herejía de los gnósticos. Aquellos que decían que Jesús no era el Cristo desde el nacimiento hasta su muerte. Esta herejía decía que Jesús fue un hombre ordinario que nació de forma ordinaria, como cualquier ser humano, nada de sobrenatural, nada de especial, un ser humano más, al que llamaron Jesús, y que cuando Jesús se fue a bautizar, entonces el Espíritu de Cristo vino sobre él. ¿Os acordáis que hablábamos de esta herejía? El Espíritu de Dios vino sobre él y entró en Cristo Jesús, en Jesús, y lo capacitó para predicar y para iniciar el ministerio, y para hacer señales, y para hacer obras, y para hacer milagros, porque el Espíritu de Cristo, según ellos, entró en Jesús en su bautismo. Y en cuanto a su muerte, decían los gnósticos que antes de morir Jesús en la cruz, el Espíritu de Cristo lo abandonó y dejó a Jesús, el hombre, solo. Por lo tanto, decían que en la muerte de Jesús, ahí no hubo una muerte de Cristo, sino la muerte de Jesús como hombre nada más. Por lo tanto, al decir esto, estaban echando por tierra toda la obra de expiación de la cruz, porque si Jesús no hubiera sido Dios, no hubiera podido ser una obra expiatoria por nuestros pecados. No podría salvar, un hombre nunca puede salvar a otro hombre de sus pecados, porque él mismo es pecador.
Si Jesús no hubiera sido Dios, la obra de la expiación hubiera quedado sin ningún efecto hacia nosotros. Entonces Juan está replicando, está refutando la herejía de los gnósticos. Y tiene entonces mucho que ver en la sangre y el agua. Porque lo que Juan está diciendo es que Jesús era el Cristo ya en su nacimiento, en su bautismo y en su muerte. Jesús era el Cristo, era el enviado de Dios, era el Mesías, era el Dios encarnado. Desde ese nacimiento, que fue por obra del Espíritu Santo, hasta su muerte en la cruz. No era un hombre solo, usado por el Espíritu de Cristo y luego abandonado por el Espíritu de Cristo y dejado solo otra vez. A nosotros nos choca mucho esa herejía, pero en aquel tiempo estaba haciendo mucho daño. Y la gente se lo creía. Esta herejía gnóstica empezó a aparecer en el siglo I, a finales del siglo I, año 90, año 90 y pico, cuando Juan escribió la carta. Y esta herejía en el segundo siglo y en el tercero fue cuando tomó más relieve. Así que Juan escribía esta carta precisamente para refutar esas herejías. Y aquí tenemos una poderosa razón para entender que lo que Juan está diciendo, por el agua y la sangre, es que Cristo era, Jesús era el Cristo, desde el nacimiento hasta su muerte. Y que Jesús en su bautismo, Jesucristo en su bautismo, se identificó con el pueblo. Y en su muerte redimió a su pueblo. Esto es lo que está Juan diciendo en estas dos palabras, agua y sangre. Así que hemos visto que tanto en el bautismo como en la sangre, es decir, en la muerte, Dios el Padre dio testimonio, Dios el Espíritu dio testimonio. El Espíritu Santo, viniendo sobre él en forma de paloma, Dios mismo, Dios el Padre, diciendo con voz audible, este es mi Hijo amado, en quien hallo mi complacencia. Así que sabemos que el Padre ya dio testimonio en el bautismo y en la muerte. La muerte, como dio testimonio el Padre del Hijo, porque sabemos que en el bautismo lo dio con voz. Y en su muerte, como dio testimonio el Padre de quién era el Hijo. Lo dio sin voz, no habló. Sabemos que no habló, que los cielos fueron cerrados. Sabemos que cuando Cristo murió en la cruz, los cielos se cerraron. Y al mediodía hubo tinieblas, y hubo silencio, y hubo oscuridad, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, en dos mitades, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos santos resucitaban. Y se presentaban ante otros en la ciudad de Jerusalén. Dios estaba dando testimonio, no con su palabra, pero sí con lo que estaba aconteciendo en ese momento, cuando Cristo estaba colgado, muerto en la cruz. Él estaba dando testimonio de que el que estaba muerto en la cruz era su Hijo. Y lo estaba haciendo a través de la naturaleza, para que todos los seres humanos que estaban viendo aquello se dieran cuenta de lo que estaba pasando allí. El que estaba muerto en la cruz no era un hombre normal y ordinario, sino el Hijo de Dios que estaba muriendo en esa cruz. Tal era así que sabemos que un centurión y los que estaban con él a la pie de la cruz, cuando vieron a Jesús morir de esa manera y vieron todo lo que estaba pasando, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entendieron el testimonio que Dios estaba dando acerca de su Hijo en su muerte. Ellos entendieron porque estaban viendo lo que estaba pasando. Por así decirlo, Dios declaró luto por la muerte de su Hijo al oscurecer la tierra en la hora sexta. Y aquel centurión y los que estaban con él dijeron: verdaderamente hemos crucificado al Hijo de Dios. Bien, pero ¿por qué es tan importante que Dios dé testimonio acerca del Hijo? Porque a veces se nos escapa el porqué estas cosas, ¿no? ¿Para qué estas cosas? Bien, era muy importante que el Padre diera testimonio acerca del Hijo por una razón. Si yo, como un hombre español, marcho a otro país, a otra nación, y llego allí y digo: vengo de parte de mi nación y represento a mi nación,
y vengo porque quiero solucionar algún problema que hay en mi país, y vengo en mi nombre, y vengo para que me escuchéis. Eso solo digo yo a los políticos de la razón, de la nación a la que he ido. Aquellos hombres políticos me dirán, bueno, ¿y usted quién es? Hombre, yo vengo de representante de mi país. Bueno, ¿y dónde están las credenciales? No, yo no tengo credenciales. Entonces, ¿cómo sabemos que usted es representante de su país? ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? Si aquel hombre no va con unas credenciales, unos documentos firmados por el gobierno de su país diciendo verdaderamente este es el representante nuestro, atiéndanle, por favor, escúchenle. Eso es importante, porque si no hay credenciales, si no hay un testimonio detrás que respalde a esa persona, ¿de qué vale que un hombre vaya a la federación diciendo que viene de parte de su país? Le van a tomar por un impostor o por un lunático. Por eso es importante que Dios diera testimonio de Jesús, porque Él fue enviado por Dios a este mundo. Y los hombres de este mundo tenían que conocer que Jesús no vino por su propia voluntad, sino que fue enviado por el Padre para hacer una obra especial, por una misión: rescatar al pueblo de Dios. Entonces el Padre dio testimonio de quién era el Hijo, y el Espíritu Santo dio testimonio de quién es el Hijo, y que venían enviados por Él, por el Padre y por el Espíritu. Es tremendamente importante, porque si no, los hombres del mundo pueden decir, bueno, ¿y qué sabemos quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús que nos está hablando? Bueno, pues el testimonio de Dios y del Espíritu Santo es que es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Es tan importante, veamos en Éxodo 3, Éxodo capítulo 3, vamos a ver también un pasaje donde se nos revela la importancia de dar testimonio. En versículo 10, Éxodo 3, 10 dice, está hablando Dios con Moisés, y Dios le dice a Moisés: ahora pues, anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Respondió Moisés a Elohim: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Él dijo: porque yo estaré contigo, y será esta la señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Elohim sobre este monte. Y dijo Moisés, 13, a Elohim, dijo Dios Moisés a Elohim: cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y respondió Elohim a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Os dais cuenta del testimonio que Dios le dio a Moisés para que Moisés pudiera ir delante de Faraón para reclamar que dejara ir al pueblo de Israel? Le tuvo que dar la garantía y el testimonio, y le dio como testimonio su nombre, el nombre de Yahvé: yo soy el que soy. No lo mandó solo, le mandó y dio testimonio de que lo mandaba él, dándole el nombre por el cual el pueblo entendería que era un enviado de Dios. Así que el dar testimonio no es algo baladí, es algo que tiene una importancia absoluta en cuanto a la vida espiritual nuestra, para que podamos reconocer a Jesús como nuestro Dios. No se trata de conjeturas, se trata de que Dios mismo ha dado testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Ya hemos visto aquí en este pasaje cómo Moisés tuvo que ir con el testimonio de Dios de haberle dado su nombre para que pudiera presentarse delante de su pueblo. Así Jesús vino a este mundo y vino diciendo: yo no vengo de mi propia voluntad, sino vengo de parte de aquel que me envió. ¿Ven? Bien, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesús el Mesías. Y luego añade: no solo por el agua, sino por el agua y la sangre.
dais cuenta que aquí Juan está diciendo, está contestando como una pregunta que alguien se haría en aquel tiempo, y alguien que estaría de acuerdo en que Jesús vino en el agua, por el agua. Jesús vino a través del agua, dirían. Sí, 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 el que viniera a través del agua lo entendemos y lo reconocemos. Pero la muerte de Jesús no, porque Jesús ya no era Cristo cuando murió, decían los gnósticos. Y Juan está refutando eso diciendo, no, 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 Jesús era tanto cuando el Cristo cuando se bautizó como cuando murió. No solo vino por el agua, sino también por el agua y la sangre. Estaba refutando a los gnósticos. Por eso sabemos que esta podría ser la interpretación buena y verdadera. El bautismo se está refiriendo, el agua se está refiriendo al bautismo, la sangre está refiriéndose a la muerte. Bien, en el versículo 6 al final dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio. Ya hemos visto que el Padre da testimonio en el bautismo y en la muerte, en un lugar, hablando con voz audible, y en su muerte, por medio de lo que hizo en la naturaleza, por medio de los terremotos y por medio de todo lo que pasó en aquella hora, y resucitando a los muertos y a los santos. Pero ¿y el testimonio del Espíritu Santo cuál es? ¿Cómo da testimonio el Espíritu Santo? Ya hemos visto una forma en el bautismo, que vino sobre él como paloma. Pero ya está, este es el testimonio del Espíritu. No, hay más. El Espíritu de Dios dio testimonio del Hijo ya en el Antiguo Testamento, continuamente, porque Él inspiró a los profetas de Dios, los inspiró para que hablaran de Jesús el Mesías que había de venir. Y Él daba testimonio a aquellos profetas para que escribieran quién era Jesús el Mesías que había de venir. ¿Dónde nacería? ¿Cómo viviría? ¿Cómo moriría? Todo eso era el testimonio del Espíritu Santo que estaba inspirando a aquellos hombres de Dios santos del Antiguo Testamento para que lo dejaran escrito en las Escrituras, dando testimonio muchos siglos antes de que Jesús viniera, de que el que había de venir era el enviado de Dios. Y revelaba la vida de Jesucristo como el Mesías, como aquel que había de venir y había de morir y había de resucitar. Ese es el testimonio del Espíritu Santo, ya en el Antiguo Testamento, inspirando a los profetas de Dios para que hablaran del Mesías. Pero no solo eso, hoy en día también sigue dando testimonio del Espíritu Santo, porque cada vez que se convierte alguien a Dios, es por la obra del Espíritu Santo. Cada vez que alguien se convierte a Dios y se arrepiente de sus pecados y tiene la fe como para creer en el Hijo de Dios, es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue dando testimonio acerca del Hijo. Y cuando el Espíritu Santo da testimonio acerca del Hijo a un pecador, éste cree, porque entonces entiende lo que para él era necedad y locura. ¿Entendemos? Dice versículos 7 y 8, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Esto quiere decir que tanto el Espíritu, el agua y la sangre están dando testimonio de la misma persona. Y el testimonio de los tres concuerdan, es decir, están de acuerdo en decir lo mismo de aquel que dan testimonio, de Jesucristo. Están diciendo que tanto el Espíritu como la sangre como el agua están diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Los tres concuerdan, no hay diferencias entre el Espíritu, lo que dice el Espíritu, lo que dice la sangre, lo que dice el agua. Todo concuerda, los tres testigos concuerdan. Y eso es importante entenderlo, porque sabemos que en el Antiguo Testamento nadie podía dar crédito a una acusación si no era por dos o tres testigos. Un hombre no podía ir delante de los principales o de los sacerdotes diciendo o acusando a otro de algún mal si no habían dos o tres testigos que pudieran testificar sobre aquello. El testimonio de uno solo no valía. Tiene que ser dos o tres. Por eso Juan dice, hay tres testigos que dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y los tres están concuerdan, están de acuerdo en cuanto a lo que dicen del Hijo. No es un testigo de uno solo, son tres.
Pero yo me atrevo a decir que no son tres, son más. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 5. Es muy importante que entendamos por qué Dios tiene que dar testimonio de Jesús. Capítulo 5, versículo 31 de Juan, dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan y ha testificado de la verdad. Está hablando de Juan el Bautista. Y ha testificado de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. O sea que está diciendo Jesús que Juan el Bautista dio testimonio cuando vio a Jesús, de que él era el Hijo de Dios. Cuando le fue a bautizar, él dijo: ¿cómo quieres que yo te bautice si yo tengo que ser bautizado por ti? Y Juan el Bautista decía, y dio testimonio de quién era yo. Pero Jesús añade y dice: yo no recibo testimonio de hombre. Que Juan dijo la verdad, yo no me voy a apoyar en el testimonio de ningún hombre. Porque hay otro, dice en el versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan el Bautista. Tiene un testimonio mayor que el de Juan. En el 36 dice: porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Jesús no recibe, aunque era verdad, el testimonio que da Juan el Bautista. Sin embargo, dice que hay un testimonio que es mayor que el de Juan. ¿Y cuál es el testimonio? El de las obras que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía, las señales que Jesús hacía. Dice: y estas obras dan señales de quién soy yo. Las obras que yo hago, nadie las puede hacer, si no es por obra de Dios. ¿Os acordáis de Nicodemo y Jesús? ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Las obras que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Por eso llamó Nicodemo Rabí a Jesús, porque entendió que venía de Dios, por las obras que Jesús hacía. Y lo que Jesús está diciendo: las obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Quién más puede hacer los milagros que yo hago? Si no creéis el testimonio de Juan, que decía a los judíos, creed el testimonio de las obras que yo estoy haciendo delante vuestro y creed que yo soy Dios, que yo soy el enviado de Dios. Pero hay más, no solo las obras. Dice en el 37, el Padre que me envió, él ha dado testimonio acerca de mí. Ya hemos comentado el testimonio del Padre, de Dios el Padre. Aquí lo vuelve a recalcar Jesús. El Padre que me envió, él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien él envió, a este vosotros no creéis. Y luego en el 39 dice: escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura también da testimonio de que Jesús es Dios. O sea que hay más de tres testigos, ¿verdad? Están el Espíritu, el agua, la sangre, las obras que Jesús hace, el testimonio del Padre, repito otra vez. Estos testigos concuerdan y dan el mismo fundamento y la misma razón sobre Jesús. Él es Dios, él es el Hijo de Dios. Así que también las Escrituras dan testimonio de él. En el 41 dice: gloria de parte de hombres no recibo, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos.
Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Esto quedará con este versículo porque luego también lo veremos en Juan. Volvemos a la primera epístola de Juan. Y dice: en el 9, si recibimos el Espíritu de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios. 2. Que ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es que ha dado testimonio acerca del Hijo. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mucho mayor que el de los hombres. Ya no estoy hablando ahora de Juan el Bautista, sino en la vida normal, social, que vivimos todos, damos crédito a lo que los hombres nos enseñan, nos dicen. Damos crédito cuando vamos al médico y nos visita y nos dice, usted tiene esta enfermedad y necesita esta medicación, tómesela y usted se pondrá bien en 7 días. Pero ¿verdad que damos testimonio y nos tomamos la medicación que nos dan? Porque creemos el testimonio de ese hombre. Y si vamos a un experto en cualquier tema y nos aconseja sobre cualquier tema, problema que tengamos, creemos la opinión del experto. O sea que si nosotros somos capaces de creer el testimonio de los hombres, ¿cómo no vamos a creer el testimonio de Dios, que es mayor? Dios es mayor que los hombres. El conocimiento y la sabiduría de Dios es mucho mayor que la de los hombres. Si los hombres pueden mentirnos, pueden engañarnos, Dios no nos puede mentir ni nos puede engañar. Así que si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cómo no vamos a recibir el testimonio de Dios, que es verdadero? ¿Qué ocurre cuando alguien no cree el testimonio de Dios acerca de su Hijo? Esto es un problema muy grande para aquel que no cree. Porque si alguien viene a mí, un amigo, viene a mí y me dice, oye, ¿sabes qué pasó ayer? Y me cuenta una historia de su vida y me dice, me pasó esto, esto y esto, y yo no lo creo. No hace falta que le diga, no, eres un mentiroso, lo que estás contando es mentira. Basta que no lo crea, aunque no le diga nada. Si yo no creo lo que me está diciendo, le estoy tomando por mentiroso, ¿verdad? Porque si no creo lo que me dice, estoy pensando para mí que lo que me dice es mentira. Y por lo tanto es mentiroso. Por eso dice en el 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. Si no crees el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, estás diciendo que Dios está mintiendo. Porque cuando no crees lo que dice tu amigo, estás diciendo indirectamente que es un mentiroso porque no crees lo que te hizo. Así igualmente, si no creemos, si alguien no cree el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, le está llamando mentiroso a Dios. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bueno, esto es muy, muy problemático. Si alguien aún no conoce a Jesús como el Señor de su vida, lo que está negando es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y el que niega el testimonio acerca de Dios, acerca de su Hijo, está diciendo a Dios que es mentiroso. Si alguien tiene dudas en cuanto a que Jesús sea Dios o no, que sepa que está diciendo que Dios es mentiroso porque no cree el testimonio que Dios está dando acerca de su Hijo. Porque hemos visto cómo Dios el Padre da testimonio acerca de que Cristo es el Hijo de Dios. Así que dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que ha nacido de nuevo ha recibido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo va a permanecer y a morar en aquellos que han sido renacidos de Dios, que han recibido el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo no puede morar en un incrédulo. El Espíritu Santo puede morar en algún
alguno que practica el pecado. El Espíritu Santo no puede morar en aquel que no cree que Jesús es Dios. Dice, si vosotros creéis que el Hijo de Dios, si creéis en Él, tenéis el testimonio en vosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar en vosotros y tenéis el testimonio dentro de vosotros. Porque el Espíritu es el que da testimonio a nuestro Espíritu. Dice, y lo ha hecho a él mentiroso, el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fijaros en el proceso. Dios da testimonio del Hijo, diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia. Diciendo que él es el Hijo suyo, verdadero, es mi Hijo amado. Él es el que fue enviado por Dios. Ese es el testimonio de Dios, del Padre. Ahora nosotros, si aceptamos ese testimonio que Dios da acerca de su Hijo, si lo aceptamos y lo recibimos, entonces creemos que Jesús es Dios. Y si creemos que Jesús es Dios, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y entonces tenemos el testimonio en nosotros mismos. Esto es lo que Juan está diciendo en pocas palabras, en un proceso de cuatro fases. Dios el Padre da testimonio. Nosotros, si aceptamos ese testimonio que Dios da y lo creemos, resulta en fe, porque entonces creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros y tenemos el testimonio en nosotros mismos. Pero los seres humanos, los hombres incrédulos, los hombres que no quieren reconocer este testimonio de Dios, ocurre que hacen lo contrario. Creen su propio testimonio, lo que dicen ellos sobre Jesús. Creen el testimonio de su corazón. Creen el testimonio de su mente, creen el testimonio de su carne, sobre quién es Jesús. Entonces jamás, si creen su propio testimonio, no creen el testimonio del Padre. Por lo tanto, no tienen al Hijo, y por lo tanto no tienen al Espíritu Santo, y por lo tanto, el testimonio que hay en ellos es falso, porque es de su propia carne. No pueden, entonces, recibir el testimonio de Dios. En el 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Fijaros, el testimonio que Dios nos dio es que la vida eterna está en su Hijo Jesucristo. No solo Dios nos ha revelado quién es el Hijo, no solo Dios nos ha dado entendimiento para que creamos quién es el Hijo, sino además nos ha revelado que la vida eterna está en Él. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por eso Juan es tan implacable por estas verdades, porque sabe que la vida eterna está en Jesucristo. Y por eso él insiste sobre esta verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, y que necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios para tener vida eterna. Por eso él lo repite una y otra vez en esta epístola, porque sabe que ahí está la vida eterna. No se puede vivir en la iglesia sin creer que Jesús es Dios, porque entonces no estamos creyendo el testimonio del Padre, de Dios, y nos estamos haciendo a Dios mentirosos. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no tenemos la vida eterna, porque la vida eterna está en su Hijo. Y si alguien no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna, como dice en el 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. No una clase de vida. Dice la vida. Podríamos ponerlo en mayúsculas. El que tiene al Hijo tiene la vida. No una clase de vida más o menos buena. No una forma de vivir. Tienen la vida eterna. Pero que no tienen el Hijo de Dios, no tienen la vida eterna. No tienen la vida. Entonces, si yo creo que Jesús es Dios, y como consecuencia de tener al Hijo en mi vida, tengo la vida eterna, ¿qué tienen aquellos que no tienen al Hijo? La muerte.
tienen la muerte. La muerte es esta vida espiritual, que están muertos en sus delitos y pecados, y espiritualmente están muertos. ¿Por qué? Porque no tienen al Hijo. Y en el futuro tendrán la muerte eterna, porque no han tenido al Hijo en sus vidas. No han creído en el Hijo de Dios. Así que, hermanos, esto es muy importante, el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. El testimonio que da el Espíritu Santo acerca de su Hijo. El testimonio que dan las Escrituras acerca de su Hijo. El testimonio de las obras que Jesús hacía acerca de que Él era el Dios Todopoderoso. Todas estas cosas dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y si alguno no cree esto, me está diciendo a Dios que es un mentiroso. Cuidado. Porque la vida eterna está en el Hijo. Y si no tienes al Hijo, no tienes la vida eterna. Así que espero que aquellos que tienen la vida eterna y tienen al Hijo en su vida, pues puedan gozar de esta realidad y puedan gozar de que verdaderamente Dios está con ellos y la vida eterna está en ellos. Pero aquellos que no tienen al Hijo y por consiguiente no tienen la vida, quiero decirles en esta mañana que eso se puede solucionar. Se puede solucionar. Solo hay que creer. Solo hay que rendirse delante de Dios. Y decirle: Señor, hasta ahora no creía que Jesús fuera tu Hijo, fuera el Hijo de Dios, fuera el Dios verdadero. Pero ahora reconozco que está equivocado. Y me arrepiento de mis pecados. Y confieso que soy un pecador porque no he creído el testimonio que tú has dado acerca de tu Hijo. Pero ahora quiero creer en ese testimonio. Quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero venir a ti y recibir esa vida que está en tu Hijo. Quiero recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Quiero reconocer que eres el Dios que se hizo carne y vino a mi vida y vino para salvar aquello que se había perdido, entre los cuales estoy yo. Ten misericordia de mí y enséñame esta verdad. Que tu Santo Espíritu abra mi mente y haga mi corazón para que yo pueda entender esta verdad. Eso es lo que tiene que hacer alguien que aún no tiene al Hijo y por consiguiente no tiene la vida eterna. O es fácil de solucionar. Cuando nadie te ve, cuando quieras, puedes hacer esa oración y reconocer delante de Dios que has vivido sin el testimonio de Dios, que has vivido negando a Jesucristo como tú, como el Dios verdadero, que has negado el testimonio de la palabra de Dios y de Dios y del Espíritu Santo. Y si lo haces con corazón sincero, si lo haces con necesidad, Dios te va a dar la revelación sobre el Hijo. Y por consiguiente, con el Hijo también te va a dar la vida eterna. Está en tus manos ahora pedirle perdón a Dios y arrepentirte por tus pecados. Gracias le damos al Señor en esta mañana.